Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo crear una plantilla como esta que estáis viendo aquí, simulando los botones y el tiempo de grabación de la cámara del iPhone. Yo qué sé, para ponerla en algún vídeo que necesitéis para vuestro canal. Voy a pulsar el botón primero de grabación. De hecho, tenemos un vídeo de preguntas y respuestas haciendo una simulación como esta, aunque para ello no he utilizado esta técnica, sino una foto estática editada con Photoshop y luego le he puesto un contador arriba, pero no queda tan profesional como esto. Esto se me ocurrió, de hecho, el otro día, que nos preguntó un suscriptor de nuestro canal de YouTube, y hemos querido hacer este vídeo explicándolo. Seguramente que este vídeo no llega a mucha gente, pero bueno, para los que lo necesitéis, aquí estamos para ayudar. Bien. Esto se puede hacer con la cámara de cualquier teléfono, siempre y cuando tengamos los programas necesarios. En este caso, necesitamos un programa que grabe la pantalla del teléfono. Nosotros vamos a utilizar QuickTime Player para grabar la pantalla del iPhone, que es un programa que viene por defecto en los ordenadores Mac. También tenemos algún vídeo en nuestro canal de cómo grabar la pantalla del iPhone en Windows, y seguramente que hay tropecientos mil tutoriales de cómo grabar la pantalla de Android. Por otro lado, también necesitamos un programa de edición de vídeo que tenga la posibilidad de utilizar el efecto de incrustación, como por ejemplo After Effects. No sé si también Adobe Premiere Pro tiene la posibilidad. Yo en este caso voy a utilizar Final Cut Pro. Pero pasamos al ordenador para explicar cómo se hace. Es muy sencillo. Primero abrimos la aplicación de la cámara del teléfono tapando el objetivo para que se vea la pantalla en negro, salvo los botones y el contador. Luego grabamos la pantalla con algún programa disponible. Yo, como comentaba, voy a utilizar QuickTime Player. Si necesitáis detalles de cómo se hace esto, os dejaré un enlace al final de este video tutorial. Y para finalizar, arrastramos la grabación de la pantalla a la parte de arriba de la línea del tiempo del programa de edición. Como veis, se queda la pantalla en negro. Para solucionar esto, utilizamos el efecto de incrustación, que es el que se utiliza para el croma. En este caso lo tenemos a la derecha en el botón de efectos, si no lo podemos buscar con la lupa, y lo arrastramos al vídeo de la parte de arriba. Vemos que ya se vuelve transparente. En este caso elimina el color dominante, que es el negro. Si veis que queda un poco rayado, podéis utilizar el color de muestra arrastrando por alguna zona que esté vacía. También tenemos un vídeo de cómo utilizar este efecto para quitar el croma, os dejaremos también las notas del vídeo. Y eso es todo, amigos, necesitamos suscriptores para poder crear contenido interesante como este. ¡Nos vemos!